la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Un agradecimiento a los amigos y hermanos en el continente africano por sintonizar la cartelera. Hoy día es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tengo como invitada a Ros Dalí Díaz, con quien vamos a conversar dentro de unos minutos. Pero primero, vámonos al mundo de las letras, vámonos al mundo de la literatura. Mujeres peruanas, el otro lado de la historia. Es el libro de Sara Beatriz Guardia, que próximamente va a estar en la cartelera presentando su obra. Parque San José, del artista plástico José Huerto Wong. Es su poemario. Se llama Parque San José. Usted se preguntará por qué se llama Parque San José. Él vive en Jesús María y escribió su poemario sentado en las bancas del Parque San José de Jesús María. Por eso es que se llama Parque San José. César Ángeles nos ha enviado Wandel. Asimismo, Cantos a la Luna. También próximamente va a estar en el programa presentando su producción. 100 años de amor y odio, la prensa versus los gobiernos de turno, libro de Ítalo Cifuentes. Este libro me ha llegado calientito desde el Brasil. Legislación canónica y matrimonios de esclavizados en América Central, el escritor peruano Giovanni Michael González Jáuregui, quien próximamente va a estar en el programa. Ahora sí, vámonos con Ros Dalí Díaz. ¿Cómo está, Ros Dalí? Un gusto, un placer tenerte en el programa. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a tu Siempre programa. Las puertas abiertas para ti. Cada 15 de febrero, la comunidad mundial en torno al cáncer pediátrico conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, con una campaña colaborativa para crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, los sobrevivientes y sus familias. Mañana se está celebrando el día. Rosalía, ¿puedes explicarnos un poquito? Bueno, sí. Hoy día es 14 de febrero, es el día de la amistad. Día del amor, feliz día para todos. Mañana celebramos un día importante para aquellos de repente que nos dedicamos en el día a día a tratar de ayudar a los niños y a sus familias, ¿no? Los niños que están enfrentando un diagnóstico tan difícil como es el cáncer, ¿no? Sin embargo, esto no nos sucede solamente a nosotros. Esto es este día se celebra a nivel internacional, el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, no solamente para recordarlo, sino también para promover la educación acerca de los signos y los síntomas que puedan ayudarnos a detectar oportunamente el cáncer. Hay una pequeña diferencia con respecto a los adultos, ¿no? En los adultos se habla bastante de prevención, ¿no? Con respecto al cigarrillo, la vacunación contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cérvix, entre otros. Pero en el caso de los niños es muy difícil la prevención. Entonces nosotros hablamos más acá de un diagnóstico oportuno o un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, mientras yo detecte el cáncer en sus inicios, el pediátrico en sus inicios, puedo tener mejores oportunidades de sobrevida. No solamente de sobrevida, sino de que el tratamiento que yo voy a aplicar sea menos intenso, menos tóxico y tenga menores efectos colaterales en el futuro. O de no realizar cirugías muy grandes, de repente no cirugías o cirugías pequeñas, y nos favorece en todo aspecto, ¿no? En el aspecto emocional, psicológico, a la familia, ¿no? Mientras el cáncer se diagnostique en estadios más avanzados, pues todo lo contrario, ¿no? Cirugías muy cruentas, tratamientos muy tóxicos, con menos esperanza de vida, ¿no? Entonces es básicamente para crear conciencia, y esto es porque no es muy frecuente, ¿no? El diagnóstico de cáncer infantil, si bien es cierto, no es frecuente en la edad pediátrica, es importante y su incidencia está aumentando con el paso de los años,
también el conocimiento. En los últimos años hemos vivido, pues, un cambio, me parece, para nosotros, desde el aspecto del cáncer infantil, pues, muchas más personas, la sociedad está tomando más conciencia, los organismos no gubernamentales también, vemos mucho más apoyo para nuestros niños, considerando, ¿no?, que en nuestro país se diagnostican más o menos 1.800, deberían diagnosticarse aproximadamente 1.800 casos por año, que es lo que uno lo que uno prevé que se debe diagnosticar. Al 2018 se realizó ese cálculo en Globocan, pero se diagnostican solamente 1.400. Entonces es por eso, ¿no? Porque hay un grupo de niños que no se llega a diagnosticar por múltiples factores. Y es por eso que nos sirve este día para recordar a la población en general que de repente nunca ha tenido contacto con esta enfermedad o conocimiento, para que pueda informarse, ¿no? Y a los padres y a los niños, para tratar de decirles que estamos con ellos, ¿no?, en su lucha. Claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Rosdaly es pediatra oncóloga en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tiene un pregrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y un posgrado en pediatría y oncología pediátrica por la Universidad Cayetano Heredia. Maestrando en salud pediátrica global en la Escuela de Ciencias Biomédicas del Hospital St. Jude en los Estados Unidos. Interés especial en la investigación en salud pública, tumores cerebrales y retinoblastoma. Dime, ¿por qué el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional? ¿Hay alguna razón especial? ¿Por qué el 15? Porque ha podido ser 16, ha podido ser en marzo, Rosdaly. Nosotros normalmente tratamos de buscar, recientemente hemos visto también en tu programa la fecha del Día del Cáncer en general, ¿no?, del cáncer mundial, en una entrevista previa. Y siempre tratamos de buscar hechos que sean... simbólicos de por qué estamos celebrando esto, ¿no? Y es que nosotros vemos que en general no es equiparable la sobrevida de estos niños a nivel mundial, ¿no? Por diferentes motivos, porque existen diferentes brechas en cuestiones de infraestructura, entre otras cosas. Entonces, lo que vamos a ver es que necesitamos tomar conciencia para que estas brechas puedan ser disminuidas, para que todo el mundo tenga igual acceso. Ahora esto tiene mucho más, resuena mucho más. La Organización Mundial de la Salud ya ha tomado conciencia de esto y se ha unido a otros organismos también internacionales y se ha trazado desde el 2018 una meta, ¿no? Una meta que para el 2030 todos los países tengan, sobre todo los países considerados de recursos limitados, puedan llegar a alcanzar una sobrevida de 6 tipos de cáncer principales que se ha escogido hasta el 60%. Es difícil poder decirlo, pero es cierto, algunos países o continentes pueden llegar a tener sobrevidas del 20% o menos, comparados con países de altos ingresos que llegan inclusive a tener sobrevidas más del 80% y específicamente para algunos tipos 90 o hasta 100%. Entonces, esas diferencias, digamos, esa diferencia de esa inequidad que existe es lo que ahora se está buscando disminuir, ¿no? No, el propósito es que no exista, pero sabemos que para eso toma tiempo. Entonces, por lo pronto se ha tomado esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de poder lograr disminuir estas brechas en la sobrevida. Y nuestro país fue escogido en el año 2018 como uno de los primeros 4 países que inició esta, digamos, esta lucha, ¿no? Estamos ya desde el 2018 y ahora se han sumado muchos más países con esta misma iniciativa a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, Europa y otros, y Asia también, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Antes no había esto. Hacer que la Organización Mundial de la Salud tome esto como una prioridad, tener otras entidades, ¿no?, alrededor, que puedan ayudar no solamente desde el punto de vista económico, sino también
de lograr buscar crear capacidad en cada país, ¿no? Cada país es diferente, somos diferentes, y la idea es que las mismas personas que viven en los países, los mismos médicos, organismos públicos, privados, entidades que puedan estar en relación con el cáncer, sumen en cada país y se organicen de tal forma que puedan ver sus, las cosas que les falta para poder alcanzar esta meta, ¿no? Uh-huh. Que es el 60% de sobrevida para el año 2030, ¿no? En 6 tipos especiales de cáncer. En, ¿cuáles son esos 6 tipos? En leucemias, en el linfoma de Hodgkin, en retinoblastoma. ¿Qué cosa es el linfoma en cristiano, para que el público que está viendo pueda entendernos bien? El linfoma es un cáncer que ataca especialmente al sistema linfático, ¿no? A los ganglios, ¿no? Ganglios. Principalmente, ajá. Entonces, el linfoma de Hodgkin, lo que nosotros vemos es crecimiento de ganglios a nivel, puede ser a nivel del cuello, a nivel abdominal. Nosotros tenemos un sistema linfático en todo nuestro organismo. Y cuando tenemos la presencia de células cancerígenas que inician esta enfermedad, se da el crecimiento descontrolado, ¿no? Y corroboramos el tipo de linfoma, pues existen muchos tipos de linfoma, y se ha decidido que el linfoma de Hodgkin sea también una de estas prioridades para lograr mejores sobrevidas. Correcto. Otra enfermedad también es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es el nombre que se le da a un tumor que aparece en los riñoncitos, en los riñones. También tenemos los gliomas de bajo grado. Los gliomas de bajo grado son un tumor específico del sistema nervioso central, o sea, de la cabecita. Y esos tipos de diagnósticos son los más frecuentes, entonces se espera que se beneficie la mayor cantidad de niños de estas 6 patologías, ¿no? Ok, correcto. Uh-huh. Pero dime, tú manifestabas al inicio de que detectar una situación oncológica en los niños es bien difícil. Es complicado, ¿no? Sí. Es complicado, por ejemplo, los padres, ¿no? Los padres. Dime, ¿la edad pediátrica está en qué rango? ¿Entre 0, entre meses, un día y...? Claro, la edad va... Digamos que está en nuestro rango de 0 a 18 años. De 0 a hasta los 15 años más o menos, o hasta los 14 años, queda netamente en el ámbito de la pediatría. Y después hay un espacio que se llama medicina del adolescente, que uh-huh. toma ya más allá de los 15 años, ¿no? En algunos lugares la edad puede llegar hasta los 21 años, más o menos, ¿no? Entonces, depende de la institución, depende de cómo se ha decidido el manejo, ¿no? El límite entre las edades. Pero generalmente va entre los 18 y 21 años para otras instituciones. Dime, en el caso de los adultos, se dice que uno tiene que chequearse una vez al año, en mamografía, claro, en próstata, bueno. En el caso de los niños... Es complicado, como lo mencionamos, ¿no? O sea, no es, pero no imposible, ¿no? Porque no, si no, se no. realiza en otros lugares, digamos que tenemos que buscar la ruta para poder lograrlo. Entonces, en el caso de los niños, tenemos una etapa muy importante, que es la etapa del nacimiento hasta el año de edad. Okay. Desde que el bebé nace... Y desde mucho antes, que ya vamos, que tenemos un control prenatal, podemos ya tener cierta idea de en las ecografías prenatales, de repente ya la aparición de algunas lesiones o algunos tumorcitos, a veces en el riñón o en el hígado, que es muy raro, muy poco frecuente, pero ya tenemos algunos pacientes que ya sabían que sus niños iban a nacer con esto. Poquísimos casos, pero también es un punto, digamos, importante, ¿no? La importancia de los controles prenatales, luego en el momento del nacimiento, la evaluación del pediatra, del neonatólogo al momento del nacimiento, el chequeo del reflejo rojo. Con el reflejo rojo nosotros buscamos ver que la retina esté intacta en su funcionamiento, y cuando no tenemos ese reflejo rojo, pues hay que derivarlo inmediatamente al oftalmólogo especialista. Entonces ahí tenemos
dos oportunidades importantes, los controles prenatales, el momento del nacimiento y la evaluación del neonatólogo en los 2 o 3 días que se queda en el centro donde ha nacido el pequeño. Y posteriormente tenemos un tiempo muy importante, que es el primer año de vida. En el primer año de vida tenemos muchas oportunidades, muchas, más que en cualquier otra etapa de la vida, porque tenemos las vacunas. Entonces, tenemos frecuencia en la que tienen que llevarle al control. Y en el primer año, según la cartilla de crecimiento y desarrollo, pues debe tener un control mensual. Entonces, va acompañado no solamente de ver el crecimiento, la talla, el desarrollo psicomotor, el desarrollo, la evaluación también oftalmológica, porque también se sigue haciendo el reflejo rojo en la evaluación del pediatra. Y con eso tenemos la primera patología que podemos descartar, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor de la retina, y se caracteriza por ver una manchita blanca en los ojos. Entonces, si nosotros hacemos reflejo rojo al nacimiento, reflejo rojo en la evaluación pediátrica, derivamos a la consulta oftalmológica en sus primeros 6 meses y podemos tener un gran grupo de pacientes que puede diagnosticarse en esos momentos. También medimos el perímetro cefálico de la cabecita. El perímetro cefálico le colocamos 1 centímetro alrededor de la circunferencia de la cabecita y con eso podemos ver si está creciendo adecuadamente. Si es que algo se sale de esos límites, pues podemos empezar a investigar, ¿no?, las causas de estos crecimientos y podemos diagnosticar hidrocefalia, que puede ser de muchas causas, y una de ellas que puede ser un tumor cerebral. Así hemos diagnosticado también varios niños, ¿no?, que han sido referidos. Entonces, el primer año es muy importante, ¿no? Es muy importante. Luego, deben continuar en las evaluaciones pediátricas cada 3 meses, por lo menos, hasta completar los 3 años. Ya pasado los 3 años, en general sí se pide tener una consulta anual con el pediatra. Entonces, los 5 primeros años de vida, que son muy importantes para el desarrollo psicomotor, neurológico, el lenguaje, muchos aspectos del niño, son importantes las visitas con el pediatra, con el médico, en el centro de salud, y sobre todo para que uno va a evaluar a sus niños, ¿no? Son oportunidades que pueden ser ganadas para estos chequeos. Ya después de los 5 años, ya en verdad es eventual, ¿no? Y solamente cuando el niño presenta alguna sintomatología y depende, algunos padres tienen la costumbre de continuar sus evaluaciones anuales, que sería lo ideal, ¿no? Pero en general, está, digamos, bien si cumplimos eso, porque la mayor cantidad de porcentaje de cáncer en niños se presenta en esos rangos, ¿no? En los menores de 6 años, está el mayor grupo. Entonces, son buenas oportunidades las evaluaciones pediátricas, tanto en el centro de salud cercano a su localidad, y si se encuentra algo que no se puede manejar, pues debe ser referido a un hospital de mayor complejidad y así sucesivamente hasta lograr encontrar la causa de lo que nos llame la atención, ¿no? Dime, como la madre es la que está más cerca al niño porque la que lo cambia, la comida y todo eso, ¿qué cosa es lo que tiene que estar siempre observando? Por ejemplo, nosotros en salud decimos, pues estoy bajando de peso, ¿no? Pero está bajando de peso porque estás en un régimen de para bajar de peso, para mantener... No. Ah, bueno, ya tienes un indicador, por ejemplo. ¿No es cierto? Tengo demasiada, se me regresa la comida, se me regresan los... Una madre, claro, ¿qué cosa es lo que tiene que estar atenta a? Sí, y justo hay un tema muy en relación a lo que acabas de comentar. Se hacen muchos estudios para determinar cuánto tiempo demora un niño en llegar a un hospital para recibir el tratamiento directo. O sea, cuánto tiempo llega un niño entre que él siente los primeros cambios en el momento en que los padres notan algunos cambios o el paciente nota algunos cambios y llega a su destino final, que es el hospital donde va a recibir la quimioterapia. Entonces... cuando ya tiene un diagnóstico, digamos, llega al hospital, completamos unos exámenes y ya empieza el tratamiento, ¿no? Entonces, se han medido en muchos estudios esos tiempos, ¿no? Y en nuestro país tenemos un estudio que se realizó en el año 2016 con pacientes de un hospital de salud. Y lo que se ve ahí es que los padres, mientras menor edad tengan, mientras más jóvenes eran, tenían como que más sospecha con respecto al cáncer, tenían más curiosidad de entender
los cambios que estaban viendo en sus niños. Otra cosa importante es que aquellos que tenían evaluaciones, que llegaban a tener una evaluación pediátrica, también tenían mayor chance de ser diagnosticados. Y los niños, ya adolescentes, es decir, mayores más o menos de 11, 12 años, se demoraban más, porque va en relación a lo que dices, ¿no? El niño, mientras más pequeño es, más necesita de la mamá lo tiene que atender, ayudar a cambiar, a bañar, le da, tiene que dar de comer y está más tiempo con la mamá. El niño, mientras más grande es, quiere más independencia, ya no quiere estar cerca de la mamá y no comunica mucho las cosas a veces, ¿no? Entonces, los niños pequeños se diagnostican más rápido que los niños grandes por ese motivo. Sí, y las mamás lo que ven en general en sus niños son que de repente ya no juega como antes, o que lo ven pálido a veces, porque ya siempre están revisando pues las palmas de sus manos, están revisando las conjuntivas. Si nosotros tenemos un, tratamos de tener un lema, o tratamos de enseñar, porque nadie es perfecto, ¿no? Tratamos de decir que hay que fijarle siempre a la mamá. Entonces tenemos, si la mamá insiste, si la mamá te dice pues que el niño no es así, que él no se porta así, que algo ha cambiado, hay que creerle. Y si no podemos ayudarla, pues busquemos una segunda opinión y busquemos ayuda, cómo poder encontrar la razón de estos cambios. Entonces las mamás ven eso, están viendo las palmas de las manos, las conjuntivas, se dan cuenta si ha bajado de peso, si ya no quiere comer, si ya no juega, cosas que de repente son muy sutiles, pero si ya no juega igual, si duerme mucho, o si claro, duerme mucho, ¿no? Está durmiendo demasiado, ¿no? O está durmiendo y se levanta en la noche y le duele la cabeza y está llorando, o cambió de comportamiento y de repente, si le iba pues muy bien en el colegio, no, le va muy mal y ya le mandaron, le enviaron a evaluaciones con psicología de repente. O sea, hay que tomar con pinzas eso, ¿no? Los cambios de comportamiento, el que haya logrado algo y esté retrocediendo en eso, caminaba o estaba corriendo, ya no quiere caminar. Entonces está cojeando un poquito. No, se golpeó de repente. Entonces tratamos tratamos de buscar respuestas a eso. Y está, no es malo, o sea, no estamos criticando eso. O sea, puede ser, probablemente sí, porque es poco frecuente el cáncer, pero de todas maneras no está de más pedir una evaluación, pedir una opinión al respecto, ¿no? Dime, el cáncer pediátrico, tú dices, no es común, me pareció entenderte, se está incrementando en estos últimos años. ¿Por qué? Sí. En los adultos podemos decir, bueno, es que paran comiendo más comida chatarra y que no sé qué, desórdenes. Pero en los niños, ¿por qué se incrementa el cáncer infantil? Claro, tenemos dos cosas. Las incidencias, ¿no? Que es la cantidad de niños que uno diagnostica. Hemos tenido un incremento en los países de bajos recursos, ¿no? Pero un incremento no porque hayamos encontrado más, probablemente porque nuestros sistemas de registro han mejorado. Entonces, antes no los registrábamos y el subregistro era un problema para poder determinar en realidad cuántos casos teníamos, a diferencia de otros lugares, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ahora estamos viendo más, probablemente porque están llegando a diagnosticarse más, opción número uno, porque los estamos registrando mejor, la opción número dos. La opción número tres es que existen muchos tipos de cáncer que no hemos llegado a investigar por completo, y que el cáncer sea hereditario es por lo menos en aproximadamente menos del 5%. Entonces, no es la mayor parte de los tipos de cáncer, ¿no? Que existen otros factores que pueden ser ambientales o que pueden influir, y factores genéticos que ambos puedan influir también. Ahora hay mucha tecnología para poder investigar el tema genético, pero también es una tecnología de alto costo, ¿no? Entonces, la mayor parte de las investigaciones genéticas, por ejemplo, del cáncer en niños, sobre todo, se realizan, pues, en Estados Unidos o en la comunidad, en Europa, ¿no? Y nosotros tratamos de trasladar esos conocimientos a nuestros niños, ¿no? Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo, y es una revolución que intentamos hacer no solamente acá en nuestro país, sino en otros lugares, colaboramos con otros grupos
fuera del país, que nos ayudan a poder entender un poco más nuestra genética, ¿no? Somos diferentes, no somos, no podemos, podemos, no podemos generalizar los hallazgos de un lugar. Son importantes, siempre son importantes, porque guían nuestros tratamientos, nuestros procesos, pero necesitamos mucho más investigación, ¿no? Necesitamos mucho Claro. más investigación y educación en ese tema, ¿no? Mientras más Educación. investiguemos a nuestra propia comunidad, entenderemos mejor el comportamiento del cáncer y podremos encontrar en el futuro medicamentos que directamente vayan contra esta alteración que ha originado el cáncer, ¿no? Y la idea es que al tener estos medicamentos, los tratamientos sean menos tóxicos, ¿no? Y mejoremos la sobrevida, la calidad de vida de los Claro, niños. tóxico, pues te cura por un lado, pero te enferma por otro. Sí, a veces el precio, ¿no? Que se paga, ¿no? En el Claro, tratamiento del pero cáncer. me dejas un poco sorprendido cuando me dices, ¿no?, de que se incrementa, ¿no?, en los niños, Sí. pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Como te digo, hay todas esas respuestas de que hemos incrementado, hemos mejorado nuestros registros también y nos puede dar esa idea de incremento. Entonces, y definitivamente que sí, y las proyecciones en el cáncer en general también se incrementan conforme va incrementando también nuestra población, ¿no? Entonces, todo va en incremento, digamos, en relación, crece la población, crece la incidencia en cáncer. Si no mejoramos también algunos, como lo has dicho, ¿no? En el tema de los, en el tema de los adultos, la prevención es importante, ¿no? Y muchas cifras también de cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón pueden mejorar con la prevención. Entonces, en el caso de los niños no tenemos eso, pero tenemos, tenemos estos, tenemos nosotros en el país un aplicativo que lo puedes descargar en forma gratuita, que se llama Oncopets. Este Okay. aplicativo, sí, te lo voy a pasar para que de Para repente el lo puedas público que está viendo el programa en estos usar. momentos, puedan ¿Sí? descargarlo Sí. Y este el aplicativo. aplicativo tiene tres rubros, ¿no? Ese aplicativo tiene un rubro para los padres, tiene un rubro para los educadores, maestros y tiene un rubro para los médicos. Es de libre acceso para nuestro país y en este aplicativo se puede encontrar información de todos los tipos de cáncer, en general los 10 tipos de cáncer más frecuentes en niños, videos, también hay links para poder encontrar más información y a los médicos, para los médicos hay un acceso para poder escribir directamente a un correo y hacer las consultas en caso lo requiera. Así el niño pueda ser referido, digamos, en forma un poquito más rápida, ¿no? Correcto, correcto. Esa es la utilidad ¿Puedes de este aplicativo. informarle al público que está viendo el programa cómo ingreso, cómo obtengo ese aplicativo, en qué página? Lo pueden bajar desde sus celulares, es una app, es una aplicación, la pueden bajar fácilmente desde sus celulares, no tiene ningún costo para en el App Store o también para el Play Store también. Es de libre acceso y ustedes simplemente pueden navegar por el aplicativo sin ninguna complicación. Tiene, como les comento, mucho material educativo. Ahora se trata de incluir en este grupo en este grupo de profesionales que pueden ayudar al diagnóstico temprano a los profesores, ¿no? Que también el niño prácticamente pasa, bueno, pasaba en la época pre-COVID, pero ahora que vamos a volver, pasa medio día de la vida del niño diaria, de lunes a viernes, transcurre en la escuela. Entonces, ellos Así es. también son parte importante, ¿no? Que nos pueden ayudar a detectar o a comunicar a los padres cualquier cosa que les parezca, que les llame la atención, ¿no? Entonces Correcto, ellos dime, también tienen que ser educados. ¿cómo se llama el aplicativo? Yo estoy con mi Se celular ahorita, entro al Google. llama, sí, ¿Cómo? al, ¿Podrías escribirlo en el chat? sí, lo voy a escribir ahorita. Ya, para el público que nos está siguiendo, puedan descargar el aplicativo y manejar un poco más de información.
Ahí está, ya lo escribí, ahorita voy a bajar. A ver. Como si trataran de instalar cualquier tipo de aplicación. Claro. Sí, Así como es un dejar para momento. los taxis, ¿no? Entonces. Exacto, sí, es sumamente sencillo. Okay. Sí, a ver, ya lo puse en el, es que lo escribí en el chat, no sé si lo puedes ver. No, todavía no sale. Ah, me lo has puesto en el chat privado. Ver. Voy a copiarlo. Ya. Ya, y vamos a ponerlo en el chat público. Ok, Oncopets. Ajá, sí. Ok, listo. Amigo, usted que está viendo este programa, amiga, ingrese, busque Oncopets, descargue el aplicativo y va a tener mayor información. Dime, Rosalie, ¿y cuáles son en los niños, cuáles son los cánceres más frecuentes? En adultos se habla de, por ejemplo, mujeres, cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Después viene el cáncer de mama, creo en los varones, próstata y estómago, creo, ¿no? ¿No Sí, creo? ¿Me equivoco? no, está bien. Ok, En los niños, sí, en los niños, en todos los grupos etarios, de 0 hasta los 19 años, las publicaciones nos hablan de los grupos, el cáncer más frecuente, la leucemia. La leucemia, ¿no? leucemia unida a los linfomas. Leucemias, linfomas, el cáncer más frecuente en todos los grupos. No solamente en nuestro país, en Latinoamérica, sino eso es una, es a nivel mundial. Ah, Después, caramba, en ya. segundo lugar, sí, en segundo lugar tenemos a los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales también ocupan el segundo lugar en todo ese grupo y son los dos tipos de cáncer o los dos grupos de cáncer más frecuentes en los niños. Entonces tenemos las leucemias, linfomas y los tumores cerebrales. Posteriormente a eso ya tenemos en menor porcentaje, pero igual de importante, para nosotros tenemos los retinoblastomas. Los retinoblastomas que te comentaba, el tumor en la retina, es un tumor bastante frecuente también. Después tenemos los tumores óseos, los tumores de partes blandas, los tumores en el riñón, que son los, se llaman tumores de Wilms, ¿no? Por el médico que los descubrió. Los tumores en el hígado también, que se llaman hepatoblastomas. En menor frecuencia, un tipo de tumor que se llama de células germinales. Y olvidaba comentarle, los tumores a nivel de hueso se llaman osteosarcomas y sarcomas de Ewing. Son los dos tipos más frecuentes. Entonces, eso engloba todos nuestros tipos de Dime, y tumores. dentro de esos más frecuentes, por ejemplo, tumores cerebrales, ya, mamá, me duele la cabeza, mamá, ves que su el ojito se le desvía, mamá, ¿no es cierto? Puede ser una sintomatología, ¿no? Pero, por Claro, ejemplo, y en definitivamente. la, claro, y en la leucemia, ¿cuál es la sintomatología? En la leucemia es el tiempo de enfermedad para el diagnóstico de una leucemia aguda no es largo. Entonces, no vamos a tener un niño un año enfermo y decir que tiene leucemia, ¿no? Es un poquito, es corto. Por la misma biología de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que los primeros cambios que vamos a ver en el niño? Cansancio, ¿no? Entonces, el niño de repente hasta le puede tomar un hemograma y a veces hemos tenido casos. Se toma un hemograma, hemograma quiere decir un estudio de laboratorio donde nos va a mostrar el nivel de hemoglobina, la cantidad de leucocitos y la cantidad de plaquetas, que son las células más importantes que produce en general nuestra médula ósea hacia la sangre y las podemos ver en un examen simple. A veces tener un hemograma normal no quiere decir que no tenga en ese momento leucemia, pero si la acompañamos, por ejemplo, de cansancio, ¿no? Que el niño juega o tiene una cierta actividad y ya no puede con esa actividad, ¿no? Que podía jugar un partido y se cansa, que ya no quiere dormir. Ese es uno de los que vemos principalmente. Después tenemos la palidez, ¿no? Las mamás se dan cuenta, está pálido, a veces te dicen está amarillo, ¿no? Está pálido, Sí, ya sí, le ven sí. las conjuntivas, ya le ven la palma de las manos y las comparan con las palmas de sus hermanos o con las palmas de los mismos papás. Y a veces las mamás comparan, ¿no? Si tienen más hijos es muy fácil, porque siempre comparan.
No, está más pálido que él, o más pálido que él, o así no era, o ya no quiere jugar con con los amigos. También cuando tenemos puntitos rojos en la piel, que llamamos petequias, que aparecen, o moretones en este caso. Los niños es bastante común tener pues moretones, sobre todo en las piernitas, porque andan jugando, saltando, y eso no quiere decir que estén enfermos, ¿no? Pero si ya empiezo a encontrar moretones en el brazo, en la espalda, en otras partes donde yo no he tenido contacto o normalmente no, eso ya debería llamarme la atención, ¿no? Los puntitos mucho más, que son las petequias, los moretones y las petequias traducen una baja de plaquetas, una disminución en la cantidad de plaquetas. Y eso debe evaluarse. Hay muchas causas para las plaquetas bajas, pero una de ellas es la leucemia. También tenemos otro signo importante. La leucemia te puede dar mucha sintomatología. Puede haber dolor óseo, le decimos, ¿no? Cuando las mamás dicen, no, le duelen sus piernitas, le duelen sus huesitos por las noches. Eso también es es un signo importante, el dolor de huesos. Tenemos la baja de peso, que ya no quiera comer, ¿no? Baja de peso, hiporexia le decimos, cuando ya el niño no quiere comer, si antes comía, las mamás se dan cuenta, ¿no? Porque se dan cuenta cuando termina o termina la comida, si antes comía esto, porque ahora ya no quiere comer, ¿no? Entonces tenemos un niño fatigado, cansado, pálido, que ya no tiene la misma actividad, que tiene esta presencia de moretones o puntitos rojos, que hace fiebre. Pero fiebre hacen todos los niños con cualquier proceso. Pero en este caso, los niños que tienen un posible diagnóstico de leucemia, tenemos niños que hacen fiebre y no para la fiebre, no fiebre continua por más de una semana y no encontramos la causa de la fiebre, porque hay fiebre pues por un sinnúmero de causas, ¿no? Un sinnúmero de infecciones que son comunes en la edad pediátrica. Pero si no encontramos una respuesta para eso, nos debe llamar la atención. O procesos de febriles que duran, por ejemplo, 3, 4 días, 3, 4 días sin fiebre y nuevamente, 3, 4 días con fiebre y nuevamente, ¿no? Procesos intermitentes de fiebre o cuadros de infecciones, entre comillas, muy seguidos o a repetición, también nos deben llamar la atención. Puede presentar 1, 2, 3 signos o síntomas iniciales y de repente puedo tomar la acción de evaluarle. Al examen puedo encontrar ganglios aumentados de tamaño, ya puedo ver la palidez. Puedo ver también el hígado y el bazo al tocar el abdomen, al palpar el abdomen, que están incrementados de tamaño, que también es frecuente, muy frecuente en la leucemia. Entonces, y si de repente no lo encontré en la primera visita, porque puede pasar, que lo llevo solamente porque está cansado, porque está un poco pálido y ya yo lo tengo, la idea es volver a evaluarlo. Es muy difícil que yo diga, señora, ah, sí tiene leucemia, ¿no? A menos que tenga pues No, toda claro. la sintomatología. Pero lo que se hace es volver a citarlo, ¿no? Volver a citarlo en 7 días, volver a citarlo en 2 semanas y ver la mejora, porque puede haber sido un proceso infeccioso, puede haber sido, que es lo más frecuente, y el niño está recuperado. Pero si yo voy viendo otras cosas más, pues ya pido más exámenes, pido la evaluación de un especialista. Entonces, esas son las cosas que más o menos nos da la leucemia, ¿no? Crecimiento de ganglios, palidez, crecimiento en el abdomen por el hígado y el bazo grande. Moretones, puntitos rojos, fiebre, dolor de huesos. En general, esa es la sintomatología. Correcto. Dime, ¿y cuál es el procedimiento? ¿La madre o el padre o ambos llevan al niño a neoplásicas? Eso es una pregunta muy ¿Cómo es? difícil de contestar. ¿Cuál es la ruta? Muy difícil de contestar porque tenemos que ver en dónde estamos, ¿no? Si estamos hablando de Lima, si estamos hablando de las provincias, tenemos que No, entender porque que a alguien veces puede estar en Huancayo. Claro, lo primero nuestro que va a hacer va a sistema. irse al hospital X de Huancayo Sí, y le van a hacer los sí. análisis y de ahí lo Así derivan a Lima. es. ¿Cómo Eso son es, los por eso te decía puntos? que es muy difícil en general, porque nuestro país, digamos, tiene muy centralizado todos los Sí, pues, servicios de así salud. es. Y pensando en algún niño que vive en una comunidad alejada, ¿no? Donde el decidir tan solo ir a un servicio de salud es una decisión importante, ¿no? Y no es tan fácil como para otros. Entonces, esos son los aspectos que, digamos, tenemos también que tener en cuenta cuando hablamos de esto y parezca muy fácil, pero no lo son. En general, cuando vivimos en un lugar que tenga acceso a un centro de primer nivel de atención o segundo nivel de atención, pues acudimos y nos puede atender
dependiendo si el centro tiene médico, pues el médico general o la enfermera que tienen las pautas para atención de niños, y si encuentran alguna anormalidad, pues deben derivarlo al centro que le corresponde inmediato superior, donde le puedan realizar, si es que en ese centro no puede, pues un hemograma, o pueda tener la oportunidad de ser evaluado por un pediatra. Recordemos que en el estudio del 2016, los niños que tenían evaluación por pediatra tenían más chance de diagnosticarse pronto. Y se demoraban, en promedio, tenían hasta 3 visitas, digamos, fallidas, antes de tener la visita que pueda empezar la cadena de sucesos para diagnosticarse. Entonces, nosotros en el Perú tenemos para el MINSA, pues tenemos el INEN, tenemos el Hospital de San Borja, para el Sur tenemos el IREN Sur, que también atiende a niños con cáncer, y esos son los centros a donde finalmente acuden los niños con cáncer. Tenemos también una unidad en el Cusco. INEN Sur, ¿me dices? IREN. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, Arequipa. Qué interesante, porque muchos tienen la idea que neoplásicas es Angamos. Lo que pasa es que, como te comentaba, la idea de descentralizar la atención por esta necesidad de las personas que viven tan alejadas, tenemos el INEN como el centro, el IREN en el norte, que está en Trujillo, el IREN en el sur, que está en Arequipa, y tenemos hace poco más, un año o dos años, me parece, si no me equivoco, el IREN centro. Pero las unidades todavía pediátricas no funcionan al 100%, entonces solamente tenemos en el INEN, en el IREN sur, como MINSA, ¿no? Como Ministerio de Salud, y en el Hospital de San Borja también, que atiende pacientes con cáncer. El de San Borja es el Instituto Nacional del Niño, ¿no? Sí, es el Instituto Nacional. Javier Prado. Correcto. Sí. Dime, ¿y Neoplásicas qué programa tiene para mañana, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil? ¿Hay campañas que está haciendo Neoplásicas? Porque son las que le llegan, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos, ¿no?, en colaboración con otros grupos también de trabajo, y que te voy a enviar la información de los videos educativos que se han trabajado durante este tiempo, en colaboración con muchas personas de diferentes disciplinas y con diferentes organizaciones. Han hecho un trabajo muy bonito, que es digno de que de repente tu programa pueda ayudar a difundir, ¿no? Tenemos el programa de enfermería, que ha realizado videos educativos para los padres que tienen sus niños en tratamiento. Y tenemos, sobre todo para educar, ¿no?, a los niños que ya no hay oportunidad, de repente tienen muchas dudas, y estos videos pueden ayudarle a manejar muchos síntomas en casa o muchas preguntas que no se atreven a veces a decirlas por diferentes motivos. Y es importante que puedan ser difundidos. Nosotros, el trabajo que realizamos de toda el grupo del INEM, no solamente de médicos y enfermeras, sino también apoyado por nuestros directivos, es eso, ¿no? Tratar de mejorar la educación, no solamente de los padres, de los niños, sino también fuera del instituto, ¿no?, a la comunidad, haciendo este tipo de trabajos. Brindamos apoyo a otros hospitales también para poder mejorar la atención de los niños, las referencias tratamos en lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, porque es de atender a los niños lo más pronto posible, ¿no? Para el día de mañana tenemos pues actividades ahí en el instituto, en las áreas de quimioterapia y de atención con nuestros niños, ¿no? Correcto. Hay muchas personas solidarias, muchas personas fraternas que se han sumado al trabajo que ustedes están haciendo. Sí, tenemos... Especialmente con niños, ¿no es así? Sí, de las fundaciones. Wendy Bedoya, si mal no me equivoco, creo que lidera un movimiento, ¿no? Conjuntamente trabaja, creo, con Tatiana Vidaurre, ¿no? En el apoyo a la área pediátrica. Sí, tenemos muchas organizaciones
fundaciones también que nos ayudan, porque entenderás que cuando viene un niño fuera, que no vive en Lima, no tiene dónde quedarse, no tiene recursos para poder alimentarse o para poder trasladarse. Entonces tenemos las fundaciones de apoyo a los niños. Tenemos varias fundaciones que albergan a estos niños durante la época del tratamiento, porque se tienen que quedar a veces no solamente días, sino meses. Y tenemos también varias fundaciones que nos traen pues a los niños objetos de cuidado personal, ¿no? Pijamas, gorritos. Ahora un poco de restricción, ¿no? Por el tema del COVID, para tratar de cuidarlos lo más posible, pero pues durante el año pues tratábamos de hacer nuestra reunión anual en la fecha de Navidad, y esa era una fecha muy bonita porque teníamos la colaboración de personas dentro de fundaciones, organizaciones, asociaciones, y también personas que acudían libremente a brindar su apoyo, ¿no? Y son muy importantes porque nos ayudan a difundir la información, la educación, porque apoyan a los niños y porque dentro de todo los acompañan, ¿no? Durante la etapa más difícil, que es la etapa de no solo el recibir el diagnóstico, es un momento muy, muy difícil, y mucho peor todavía el momento en el que ya empiezan a entrar en este ritmo de recibir el tratamiento, ¿no? Y saber que se cuentan con estas organizaciones para su ayuda y tratar un poco de disminuir esa presión sobre los recursos económicos escasos que tienen estas familias, pues es importante, ¿no? Claro que sí, pero eso también debe estar alineado hacia una política educativa, ¿no? Yo recuerdo en el colegio antes se llevaba un curso, se llamaba El Niño y la Salud, donde enseñaban que tenías que lavarte las manos antes de sentarte a la mesa, antes de ingerir los alimentos. ¿Por qué? Porque si vemos en el largo plazo, la cultura preventiva se forma Claro. desde la niñez, ¿no? Sí, Los definitivamente hay dos aspectos, ¿no? Las organizaciones, que son muchas, ya se han reunido, por lo menos hay como un comité de organizaciones y fundaciones que trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud, gracias a la iniciativa de la Organización Mundial. Entonces, por esa iniciativa ya se han juntado. Entonces, ya se reúnen, planean, hay mucha mejor comunicación y la red pues ha crecido, ¿no? Y a través de esa red tan importante podemos llegar a los niños y podemos mejorar esta falta de recursos de los niños y también de educación para todos, ¿no? Tanto para los pacientes, los padres, claro. para la comunidad, ¿no? De poder decir, ¿no? Pensemos también que hay cáncer en niños, ¿no? Y que necesitamos que toda la comunidad esté al tanto de esta sintomatología, de estos signos, no solamente para nosotros mismos, sino también para poder educar, ¿no? Para poder educar. Y esto simplemente es la base de todo, ¿no? La Claro que educación, sí. ¿no? La educación Así en el es. colegio, la educación de los mismos maestros, la educación de los médicos en el primer nivel de atención y en el tercer y en el nivel más alto, la educación de nosotros mismos en forma continua es la base para que podamos mejorar, ¿no? No solamente como personas, sino como país. Claro que sí. Además, a nivel país les resultará mucho más barato una educación preventiva que una edu no que en un sistema educativo que no se incluya. ¿No es cierto? Siempre, ¿no? O sea, siempre. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, lo has dicho, ¿no? El lavado de manos, algo tan, tan básico, pero tan importante. Claro que sí, pero el cáncer pediátrico no es hereditario. Si En la menos, madre, en 5%. menos, sí, o sea, de 100, digamos, casos, menos de 5 niños van a tener eso, ¿no? Tenemos pacientes, sí, el retinoblastoma, por ejemplo, si hay un antecedente de retinoblastoma o este tumor en el nivel de la retina en los padres y no se tiene un adecuado consejo genético, por ejemplo, y los padres pues tienen hijos, el niño va a tener retinoblastoma. Entonces es algo que sí se puede prevenir, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí es hereditario. Eso sí es hereditario. ¿Y El cómo se retinoblastoma es el previene eso? ejemplo más ¿Cómo claro. se puede prevenir eso?
Si un niño o una niña pues tiene retinoblastoma, ya el diagnóstico, y pues decide tener una familia, pues debe tener una evaluación genética, ¿no? Debe tener un consejo genético, se le llama, ¿no? Si el consejo genético y los exámenes que se le realicen pues hablan de que hay un gen alterado, porque el retinoblastoma puede ser hereditario o puede ser no hereditario, puede tener las dos causas. Entonces, si yo ya sé que tengo retinoblastoma y que si tengo hijos voy a transmitirle la enfermedad, pues tengo que tomar esa difícil decisión, Sí, ¿no? mejor ad hoc. No hay nada que lo prohíba hasta donde tengo entendido, pero creo que es importante que esto se difunda, ¿no? A veces por falta de conocimiento, ¿no? Sí, No pues. podemos no estar enterados, ¿no? Y tenemos un bebé, tenemos no solamente la enfermedad o ya la enfermedad pasada en la madre o el padre, sino también tenemos un niño que tiene el retinoblastoma con el riesgo de la ceguera, ¿no? Que trae, que conlleva el retinoblastoma. Claro, ¿por qué? Porque tienen que extraerle, creo, los ojos. Exacto. Sí, si el retinoblastoma se diagnostica en los estadios, digamos, tempranos 1 y 2 o A y B, puede llegar a salvarse la visión, la visión. Si el retinoblastoma se encuentra en estadios ya más avanzados, ya el globo ocular ya no se puede salvar y tiene que extraerse, lo que llamamos enucleación. Entonces ya no va a poder ver, evidentemente, ¿no? No va a tener, digamos, no va a poder ver, le ponemos una prótesis tan igual como el otro ojito, pero ya no va a poder ver, ¿no? O sea, Ver, a pues veces sí lo tiene claro. hablar, no. Pero con eso hemos salvado la vida, ¿no? Porque cuando ya el retinoblastoma sale fuera o ingresa a otros órganos, ya no se puede salvar la visión, ni el ojito, mucho menos la vida, ¿no? Ok, pero al extraerle el ojo, el globo ocular, ahí se corta ya la enfermedad. En la mayor parte de los casos, efectivamente. Sí, cuando hacemos eso ya había enfermedad en otro lugar, lamentablemente no. Ok. Dime, Rosalie, para los padres que están viendo este programa, quieren tener más información, ¿a qué Facebook los buscan a ustedes? Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Pediatría. Sí, pueden ingresar a la página del instituto, pueden ingresar también a este aplicativo que ya te comenté, Ajá, que me ofrece OPEX. la fuente, sí, la fuente en la que se concentra toda la información acerca del cáncer pediátrico en niños, y pueden revisar también los videos que se encuentran en la página de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, donde tenemos los videos, informativos, educativos para los niños que se encuentran en tratamiento con cáncer, ¿no? Correcto, correcto. Mi apreciada Rosalie, un placer, un gran gusto y siempre las puertas abiertas del programa. Estás Muchas invitada gracias. ya para el año en algunos programas porque es muy interesante lo que manifiestas como cuestión preventiva también, ¿no? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. De nada, muy gentil. Un agradecimiento a Tatiana Vidaurre por este programa. Hoy día a las 8 de la noche vamos a estar con el tenor Cristian Mantilla, quien va a estar presentando su obra sinfónica, La Obertura del Bicentenario. A las 9 de la noche vamos a estar conversando con Guillermo Vilches sobre política medioambiental. ¿Por qué es importante que un país tenga una política medioambiental? Vamos a estar. Y a las 7 de la noche, muy probable, vamos a tener una sorpresa por el Día de la Amistad y del Amor. Muy amable por sintonizar este segmento. Lo dejo con el spot de febrero de la cartelera. Chao.